Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Abanto de Coralcraft y hoy junto con Promar te voy a enseñar cómo pintar un proyecto en tu casa. Yo elegí este portamacetero y vamos a utilizar esta pistola Angel. Te cuento un poquito acerca de sus beneficios. El primero es que es de 500 watts, lo que hace que sea mucho más rápido el pintado y además su diseño es bastante ergonómico para trabajar. Ahora, como voy a utilizar este portamacetero, voy a habilitarlo. Eso quiere decir que voy a empezar a trabajar con las lijas. Voy a utilizar tres tipos de lija: 120, 150 y 220. Voy a trabajar con ese taquito y cuando lije, voy a lijar en el sentido de la veta. En la parte de abajo y también en la parte superior. Una vez que esté lijada, voy a empezar a trabajar con mi pistola Angel. Esta pistola funciona muy bien con productos base agua. Es por eso que he utilizado esta pintura de acá, que se llama Blanco Lino y es de Rosolium, base agua. Lo que tenemos que hacer para prepararla es primero colocarla aquí y mezclar con un poquito de agua y está lista para aplicar. Ahora, esta pintura no tiene protección, por lo que vamos a pintarla y después tenemos que agregar un protector. En este caso, utilizaremos barniz exterior. Ahora empezamos a trabajar con la pistola. Recuerde que cuando estamos aplicando, tenemos que utilizar todo el brazo para poder pintar bien, porque si solamente utilizas la muñeca, la pintura no va a estar homogénea. Ahora, vamos a trabajar dos manos. Eso quiere decir que cuando hagamos la primera, vamos a esperar aproximadamente 2 horas para la segunda. No quieras apurar el proceso. Si dejas tu portamacetero frente al sol, lo que vas a hacer es que se cuartee la pintura. Una vez que nuestra pintura blanca esté seca, vamos a añadirle el baratane. Eso va a ser un extra protección para nuestro portamacetero. Y así quedó el portamacetero. Quedó lindo, ¿verdad? Ahora quiero ver los proyectos que ustedes van a hacer en casa. Recuerden que todos los materiales que hemos visto los pueden encontrar en Promart. Nos vemos en el siguiente proyecto. ¡Adiós!